Hola Mariana, hola Gaby, hola Grace, ¿cómo andan? Estos colores, Vero, ¿cómo está Gaby? Hola Gabriela, sí, estoy re galáctica hoy, total, porque vamos a trabajar con los hielos. Hola Ceci, hola Grace, ¿cómo andan? Hola Lau, qué bueno, me alegro, Grace. Hola Belu, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un anclaje, así que. ¿Volvieron los píxeles? A ver. Espera. Esperen que me fijo. Voy a tocar acá un cachito, ya volví. Gracias, Ceci, por avisarme. Gracias por avisarme que estaba conectado a otra red. Me había equivocado. Gracias. Hola, Javi. Volvieron los píxeles, decía. A ver si ahí ya estoy, ¿no? Ahora sí. Gaia Eterna. Grace dice, te cuento que por la meditación del rayo sobre la madre, hoy la volví a ver después de 14. ¡Ay, Grace! No me digas. Qué linda noticia. Ahora ya se ve bien. Me había quedado, se me movió de módem. Qué bien, Grace. Me alegro un montón. Me alegro mucho. Hola, Gaia. ¿Se ve bien ahora? Ah, bueno. Es que me quedé meditando antes y me olvidé los detalles técnicos. Ah, genial. Uy, había vuelto al arte abstracto. Gracias, Ceci. Bueno, qué bueno lo de la meditación con la madre, es un tema basal. Gaby dice, qué lindo lo que subiste hoy en historias, Mila. Qué bueno, Gaby, me alegro que te haya gustado. Es que esa hoja en blanco que tengo todos los días, porque a la mañana escribo, la verdad que me inspiró para hacerlo. Grace dice, no te das una idea de lo bien que nos haces. No, no me digas más nada que voy a llorar. Ay, que voy a llorar porque me emociono súper fácil. Soy muy andromedana en ese sentido. Ay. Hola, Mili. ¿Cómo estás? La Guardiana Azul, Patricia. ¿Cómo va? Bueno, me alegro que les haya gustado y les haya hecho bien la meditación de la madre. Es un tema fuerte, liberador, ancla, porque es el chakra raíz. Así que me alegro un montón. Hola, Marce. Hola, Betty. Hola, Carla. Bueno, mientras se van conectando. El anclaje que me estaba resonando para hacer hoy es. Empezó así. Porque ya vengo hablando de la importancia de estar anclado. Porque, ¿qué pasa? Sobre todo este año. La cabeza se vuela mucho. Se está volando mucho. Muchos planetas en aire. La Tierra se está moviendo en su ascensión, muy rápido. Hay muchos cambios en los campos electromagnéticos de Gaia y por más que no lo podamos ver, nuestro cuerpo se está acomodando constantemente a eso. Y bueno, genera mucha, mucha sensación de que se vuela la cabeza, ¿no? Como si hubiese helio, que se nos va la cabeza. Lo cual hay que estar atentos, ¿no? Trae un montón de consecuencias. Por eso, anclarse a la Tierra es tan importante. Y
Y algo que también vengo notando hace días, que lo vengo observando, es que en el Polo Sur, por las Islas Sandwich del Sur, más precisamente, toda esa zona se está moviendo mucho, hay muchos terremotos, más que nunca en estos momentos, ¿no? Como ya reiterados, 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 hay muchísimo movimiento ahí. Por lo cual, sobre todo los que estamos en Argentina, lo sentimos mucho, pero igual la red es planetaria, así que se siente en todos lados. Entonces, estuve meditando con Gaia para trabajar eso. No sé si hoy me acordé de vos, Mila, que hubo terremoto en Haití. Sí, fuerte. Bueno, está habiendo muchos terremotos fuertes por todos lados. Y Haití, sí. La verdad que me da pena porque tienen pocos recursos. Pero bueno, procesos evolutivos, planetarios, hay que enviar luz y esperanza de que están viviendo lo que tienen que vivir y nosotros podemos asistir y acompañar. Hola, Clari. Hola, Flor. Los movimientos de la Tierra. Para evitar que la cabeza se vaya mucho, si todo se mueve, se sacude, la Tierra gira en su ascensión y la cabeza se vuela, nos perdemos. Entonces, este proceso que vamos charlando del autodescubrimiento se pone cada vez más clave. Porque si nosotros nos vamos conociendo, teniendo claro qué es lo que estamos pasando, qué estamos sintiendo, qué le pasa al cuerpo, eso nos está poniendo en el presente y anclado. Entonces la cabeza se vuela cada vez menos. El integrar, aceptar, reconocer, ¿no? Qué es lo que me está pasando, la aceptación. Porque al moverse la Tierra, nosotros somos un fractal, cada uno de nosotros es un fractal de la Tierra. No, no es una metáfora, somos hijos de Gaia. No, no, nosotros somos un fractal que compone el holograma denso que es Gaia, cada uno de nosotros. Entonces, esto de reconocernos como en integración con el planeta nos ayuda a tener la visión más clara. Porque esto, digo, si todo se mueve, si se empiezan a levantar las capas, hay que estar anclado sobre la conciencia de uno mismo, no de afuera. No, Gaia se mueve, no, uno mismo, porque somos fractal de Gaia. Entonces es la mirada, es como poner, tras el ojo, cerrarlo y mandarlo para adentro, para adentro. Porque si no afecta al cuerpo físico, el sistema nervioso, el digestivo, la cabeza sobre todo, pero el digestivo y el sistema nervioso también. Hola Gildardo, ¿cómo estás? Así que, bueno, básicamente esa es la propuesta para elevar la frecuencia. Para limpiar nuestro cuerpo, que es nuestro canal, porque sobre todo ahí apareció Gildardo que está en México, y está más al norte, pero igual de hecho está conectando con nosotros, estamos en el sur, y el sur, sobre todo Tierra del Fuego, sería la cola de la serpiente, ¿no? Que se está trabajando la energía de la serpiente, del dragón, Tierra del Fuego es la cola de la serpiente, entonces nuestra labor, por más que diferentes partes del planeta vamos cumpliendo roles evolutivos distintos, en el sur, la cosa de ser la cola de la serpiente es de eliminar, de purgar, de ser un canal limpio para que esa energía que lo mueve, que levanta capas, sea liviana, no sea densa, porque si no se rompe, se rompe. Entonces es limpiar, elevar la frecuencia
para que pase la energía con todo moviéndose lo mejor y más fluido posible. Saludos, Gilardo de México, qué lindo, sí, te vi, te vi. Hola, Andrea. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué haces, Andrea? ¿Cómo va? ¿Entienden lo del, es que somos fractales de la Tierra? Nada de lo que pasa en la Tierra nos es ajeno, nos afecta al cuerpo. Nuestro cuerpo es Gaia. Porque no, realmente estos movimientos empiezan a afectar cada vez más, claro, el cuerpo físico y el campo mental y el digestivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Florborín dice, mira, es probable que el desequilibrio de tiroides sea por lo mismo. ¿Y empezó hace cuánto eso? ¿Hace cuánto que comenzó? Tenés que verlo en biodecodificación. Porque no sé cuándo es que empezó, pero realmente si es en estos momentos, todo la entrada del campo de nuestro cuerpo, de luz en nuestro cuerpo físico, está haciendo que todo lo que estaba bloqueado, frenado, tapado en nuestro cuerpo empiece a emerger. Por eso la cantidad de enfermedades físicas que están surgiendo, más que antes, y va a ser más que antes. Ah, buenísimo, que no tiene síntomas. Genial. En este momento, yo la verdad que miraría en biodecodificación, no sé si ya miraste, porque el cuerpo nos está hablando de una manera impresionante. Es el canal y la nave con la que estamos acá, así que sin cuerpo físico no hay vida, se nos tiene que tornar prioridad. Prioridad, antes que nada. Antes que querer saber de nada, ¿no? Conectar con esa sabiduría interior que nos está hablando. Y quizás en estos momentos de tener un poco el saber cosas, ¿no? El conocimiento, no es lo mismo que la sabiduría interior, es momento de conectar con la sabiduría. Que va mucho más allá de eso, porque hay que estar muy, muy anclado en uno, tenerse muy, muy calado realmente. Omega, te dice, es muy importante el mantra personal, no, no, sí, a mí me encanta, realmente, porque es esto, lo que le digo el tercer ojo, darlo vuelta. Cerrar, darlo vuelta y mirarse a uno adentro. Porque ya es hora de responsabilizarse de la propia vibración. Porque ahí se está moviendo y mucho. Hoy mira, estoy inquieta, ansiosa, feo la pasé, Andrea. Mucha respiración y anclar a Gaia, a la tierra, o sea, descalza o mover. Por ejemplo, hoy, que sentí mucho, mucho el movimiento, por lo cual si lo siento adentro, ocurre afuera, ¿eh? Empiezan a pasar cosas afuera. Siento la inquietud, tuc, tuc, se me manifiesta enseguida, es muy rápido lo que está ocurriendo. Y puse música, puse una canción y empecé a hacer el infinito, empecé a hacer el infinito con las manos y después con la cadera, así como haciendo el infinito para anclar con Gaia. Retorné a la paz, retorné a la paz. Le dediqué unos minutos a mover el cuerpo. La inquietud no la dejes quieta, o sea, que te paralice. Algo hay que hacer, plasmarlo de alguna manera. O mover el cuerpo, cantar, gritar, pintar,
lo que sea, pero plasmarlo, ¿no? Plasmar esa energía de inquietud, porque realmente no se puede estar tranquilo como si nada pasase y no buscar un método para plasmar eso en la Tierra que se está moviendo, 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 moviendo. No nos damos cuenta, pero el cuerpo también se está sacudiendo todo, cada célula, cada neurona, está sacudiendo todo. Entonces realmente es buscar, ¿no? Por eso digo, el aceptar, reconocer, pues se mueve la Tierra, se me mueven a mí las cosas. Por eso yo somos un fractal de la Tierra, de Gaia. O sea, si Gaia se está moviendo, a mí se me están moviendo las cosas. ¿Se entiende? Hola, amores gatos. Shakti Yoga me hace muy bien. Me conecta mucho con Gaia, buenísimo. Genial, buscar herramientas. Hace 2 días que estoy reaccionando mucho a la Guardia Azul, sí, te creo. No sabes todo lo que estoy haciendo. Para poder canalizar la energía que se está moviendo. Está muy, muy, muy movido, en serio. Estuve muy adentro después. Está bien. Buscar. De plasmar es importante, ¿eh? No quedárselo adentro, si no es como un volcán, tener un volcán adentro que va a erupcionar. Entonces es importante sacarlo, plasmarlo, comunicarlo, expresarlo, pues si no va a detonar todo y va a ser adentro, complejo. Hoy los incendios me hicieron inquietarme y me di cuenta que tuve que escuchar música toda la tarde. Y sí, también. Por eso digo, son todos movimientos. La tierra se mueve, nos movemos nosotros, se mueve la afuera. Todo se está moviendo. Acá también los incendios súper fuertes. Y también me tuvieron inquieta porque respiraba el humo del incendio, ¿no? Es que realmente empiezan cada vez más los desafíos. En astrología se llama, estamos en el año del caos. No tenemos esa mala costumbre de ver el caos como algo malo, ¿no? Como una cosa espantosa. Sino que el caos es creación, pero bueno, es un derrumbe, es un desarme de algo que está establecido para poder crear algo nuevo. Ocurre en el universo cuando chocan las estrellas. Es algo caótico. Y sin embargo, después es pura belleza. Estamos en esos momentos. El verdadero caos recién, 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 recién está empezando. Todavía no lo terminamos, no lo vislumbramos en el afuera, pero está empezando. De acá hasta febrero del 2022 vamos a vivir meses de mucha intensidad. Entonces es muy importante anclarse. Es como la palabra la tienen que tener acá en la cabeza. Anclarse. Anclarse a la tierra. Anclarse a la tierra. Para estar en el presente, para que la cabeza no se vuele, no. La cabeza exagera todo y tiende a la negatividad, y es un camino que no nos va a ayudar. Hola Maggie, ¿cómo estás? No te había visto. Hace días estoy re melanco. Tenés que mover, Maggie. Eso. Bueno, tenés no, te recomendaría que lo hagas. Quizás yo les comenté, a mí me sirve escribir. Escribir a ver qué está pasando. Que una palabra me va llevando a la otra también. Qué sé yo. Yo si no supiese por qué estoy, que me siento melanco, si yo no supiese ni siquiera, porque estoy totalmente desconectado de eso, desconectada. No lo quise ni tocar. Entonces no tengo idea por qué estoy así. Y yo empezaría por escribir la palabra. Pondría melanco, melancolía. Y ahí iría. Que me vaya tirando palabras. Angustia, tristeza, fulano, atardecer, tutú. Lo que me vaya tirando para develar la información. No porque sea importante por qué estás así, o por quién, o lo que sea, sino para moverla, para mover esa situación. Hola, Ale, hermana, hermosa, te amo. Hola, Mariel, hola, Nieves. Hola. Bueno, así que como verán, se siente la inquietud, ¿no? Es como
como si estuviese ahí el volcán juntando y juntando y juntando, y uno pudiese sentir, ¿no? Que si esto va a detonar, esto va a erupcionar. Entonces eso es lo que somos animales intuitivos, lo estamos percibiendo, lo estamos percibiendo. Entonces, hasta tratar de tomar conciencia, decir, ok, si se van a levantar estas capas en mí, me enfoco en mí, dejo de enfocarme en la afuera, en el sinsentido, en poner energía en situaciones que no lo ameritan. Eso es to ir tomando conciencia. Si lo dice un diccionario bioemoción, me dice conflicto de impotencia, básicamente relacionado al miedo de tener que luchar y sentirse impotente. El miedo de tener que luchar, el chakra raíz. Porque cuando uno está anclado a la tierra, el chakra que trabajamos en la meditación anterior con la madre, uno se siente, tiene presencia, te sentís en la tierra, no tenés que luchar, estás empoderada. El chakra raíz y el chakra sacro, el útero. Esos dos chakras son para no tener miedo de luchar con nada, porque ya tenés todo, no tenés que luchar contra nada. La tierra te autosustenta, vos te autosustentás, no hay miedo. Ahí dice al paredón. Al paredón le llama a escribir sobre personas que han quedado palabras pendientes, o situaciones que han ocurrido. Lo voy a contar porque es buena, es buena. Lo hablamos con Ale en una sesión y era, ¿qué es lo que no pudiste decir en su momento? O no te atreviste, lo que sea, o no lo creíste bueno, oportuno, en determinada situación con una persona, entonces volver a escribir eso, ¿no? Con el nombre, fulana de tal, aquella vez que ocurrió tal cosa, tú, 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 y escribir, escribir. Ale le pone al paredón, porque les va tocando, tiene su turno. El magma revuelto, dice Ceci, a full, se siente mucho. Creo que si me hace clic, gracias por darme la luz, trabajar en ello, sí, Flow, es... después lo hablamos, si no mandamos un mensaje después por privado y lo hablamos más extenso. Maggie, claro, sí, me volvieron miedos, etapa de transición en lo laboral, aunque sé que es imperioso el cambio estos últimos días, claro, menos expansiva, temerosa, claro, porque se acerca el momento y cuando se acerca el momento de saltar al precipicio, ¿no? Bueno, se presentan de nuevo los miedos más fuertes. Cristales se forman bajo una gran presión. Totalmente, Gaia. Sí, y en eso estamos, con la presión que se nota. Y otra cosa es comenzar, aparte de esto, el autodescubrimiento, el observarse para empezar a tener claro el camino de cada quien. No el cómo. El cómo no, pero empezar ya a tener claro hacia dónde. El cómo ya se verá, todavía no es momento, se está moviendo todo. Lo vamos a ir viendo a poco. Hola Guillermina, hola Vero. Bueno, vamos a meditar. Así podemos abrir canal para esta enorme liberación de poder que va a venir. ¿Les parece? Bueno, pónganse en una posición cómoda. Preferentemente con los pies apoyados en el piso. Van a inhalar profundo. Exhalar. Inhalar profundo. Relajando la mandíbula. El cuello.
rayo de luz blanco. Y comienza a bajar en forma de espiral por su tercer ojo. Plexo solar, chakra sacro, chakra raíz, y ahí este rayo blanco comienza a bajar al núcleo cristalino de Gaia, tomando más intensidad, más brillo, más luz, purificando nuestra conexión con la Madre Tierra, inhalamos y exhalamos. Esa luz hacia abajo, hasta que conecta, ancla este tubo de luz blanco que nos envuelve con el núcleo cristalino de Gaia. Nos enraizamos, anclamos. Unimos cada uno de nosotros, es un fractal de la Madre Tierra. Todo circula y fluye como la Tierra en nosotros. La luz blanca comienza a expandirse, y empezamos a observar a nuestro alrededor que todo es blanco, ligero, son los hielos del planeta. De los glaciares, con la sabiduría que allí se guarda, inhalamos profundo ese aire fresco que nos aliviana, purifica nuestros fractales, nuestras células, ADN. Tomamos esos códigos de evolución, nos volvemos permeables, nos dejamos entrar en nosotros, con cada inhalación nos alivianamos. A su vez, nuestros pies se anclan con más peso a la Madre Tierra. Y este tubo blanco que nos une con Gaia comienza a girar. Y nosotros también giramos. Tomando cada vez más velocidad,
Nos va girando, girando, girando. Cada vez más rápido. Nos vamos despojando de energías densas. Limpiamos nuestro cuerpo. A ver cómo este tubo en el que estamos girando se extiende hacia el norte y hacia el sur, uniéndonos a los polos. Al polo norte y al polo sur. Y giramos con ellos. Eje se vuelve el eje de la madre tierra, ya no hay separación, somos uno con la madre tierra, nos unificamos en evolución. De renovación, de anclaje, de unión. Y un rayo de luz rosa comienza a envolvernos inundándonos con su energía de amor incondicional, de paz, de calma. Sentir que comienzan a girar más despacio, más lento, envueltos en este rayo rosa. Comienzan a detenerse. Inhalan y exhalan. Puedes ver delante de sus ojos un cielo de colores, una aurora boreal que les recuerda quién realmente son, espíritu eterno. Experiencia de amor en Gaia. Sintiendo la liberación, la renovación. Volviendo al cuerpo, sintiendo los pies.
Gildardo dice gracias, gracias. Muy tranquilizante, mucha paz. Se me fue. Mucho amor, fue hermoso. En cierta forma me siento diferente. La frecuencia de renovación. Gracias, fue muy potente y hermoso. Mi cuerpo se movió como una espiral. Qué fuerte y profunda a la vez. Gracias, mira, perfecto, genial. Hermoso, buenísimo. Genial. Increíble relajación, qué bueno. Sentía liviana la energía, ¿eh? Bien. Gracias, hermosa Mila, a vos. Hola, Govinda, no te había visto. Gracias, Mila, mucho amor sentí y como angelado todo. Y sí, era esa energía. Más calma, gracias a vos, Maí. Ay, sí, qué paz, ¿no? Y los hielos, qué hermoso. Qué bueno, Clarí. Hola, Pablo. Irma dice, gracias, Mila, sentí el amor de Gaia. Perfecto. Ese amor también sos vos, primita. Fue increíble, no paraba de bostezar y después se me caían las lágrimas, pero no estaba emocionada ni nada. Bueno, ¿qué está pasando? Genial. Estabas liberando. Genial, lo dejaste ir, buenísimo. Eso, alivianando capas. Es clave, ¿eh? En este momento. Qué ganas de volver. Pura belleza este anclaje. La aurora boreal, los hielos, un regalo. Qué hermoso, ¿no? Yo lo disfruté un montón, la verdad. Me alegro que lo hayan disfrutado también.
Mucho. Bueno, tengan presente el practicar anclarse, como les salga, les venga a la cabeza, el corazón, el cuerpo. Si el cuerpo les dice de moverse, se mueven. Si se les viene una idea de salir a mirar el sol, háganlo. Escúchense. Es momento de estar muy, muy en presencia. Bueno, vamos a descansar. Que la tierra se sigue moviendo, así que necesitamos descansar, hay que dormir bien. Dentro de lo que se pueda, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme. Que tengan buenas noches. Que sueñen con la aurora boreal, que creo que es una de las cosas más lindas de este planeta. Gracias a vos, Gaia. Gracias a todos por estar. Que descansen. Les mando un beso enorme. Gracias a ustedes por estar y por hacer la meditación en grupo, que es mucho más potente. Les mando un beso grande. Bueno, besotes. Que descansen. Chao.